electrificación no puede ser indiferente a los funcionarios. Los derechos no se mendigan. Los derechos no es un asunto de caridad. Los derechos es un asunto de justicia. Y los derechos se conquistan y se arrancan en la calle, compañeros. Asimismo, también no vamos a permitir más cobros abusivos por parte de las empresas concesionarias de electrificación. Nos están cobrando cerca de 5 soles en los recibos de eléctricos. Somos 7 millones de usuarios, al día son 35 millones que se vienen haciendo cobros por parte de las generadoras eléctricas. Observados por la empresa concesionaria Luz del Sur, y que la próxima reunión sea con la viceministra de Energías y Minas, que esté el presidente ejecutivo de Ocinermín, que esté el gerente general de Luz del Sur, el gerente de proyecto, el gerente comercial de Luz del Sur y nosotros. ¿Ya? Esa reunión tenemos que llevarlo a ese nivel. ¿Por qué? Porque la viceministra es la que toma decisiones políticas. ¿Ya? Entonces, esta lucha ha servido para reunirnos y presionar al ente supervisor de las empresas concesionarias a fin de concertar una reunión con la viceministra. Entonces, los puntos están ya prácticamente dados en la mesa. Yo tengo una reunión con el ministro de Vivienda porque también estoy viendo los temas del agua y el desagüe. Ya, compañeros, pero ya están encaminados. Ahí lo tenemos también, ya que ingresó, ¿no? Sí, ha ingresado también el asesor legal. El asesor legal también ha ingresado ya para que también con las normas que las empresas eléctricas no están cumpliendo de acuerdo ya a la ley de concesiones eléctricas, la electrificación es para todos nosotros, ¿ya, compañeros? Entonces, esos ya los compañeros ya hemos coordinado y esos son los puntos que se va a tratar. Nuevamente voy a repetir, los puntos son cobros indebidos y la electrificación para todos ustedes. La próxima reunión que sea ya con la viceministra de Energías y Minas, donde debe estar el gerente general de Nueve Sur, el gerente de proyectos y el gerente comercial, y Ocinermín, y nosotros, la comisión de diálogo. ¿Ya, compañeros? Entonces, eso ya es lo que se ha visto el día de hoy. Yo les agradezco. Mi nombre es Roberto Caruancho, presidente de COGEPUL, que coordina con tantísimos asentamientos humanos. ¿Ya, compañeros? Entonces, hay que esperar a la comisión. Y solamente decirle, ¡viva la lucha social! ¡Viva! ¡Viva los dirigentes vecinales, carajo! ¡Viva!
¡Palmas! Gracias, compañeros.